Bueno, este es un logro de la administración y de las comunidades, de ASINOR, de la mesa técnica, de todas las organizaciones cívicas del Catatumbo, de los alcaldes. La expedición del decreto 882 del 26 de mayo abre una compuerta real para que sigamos buscando la reglamentación y la estabilización del Catatumbo. Ya tenemos las plazas creadas, 991 plazas, tenemos 42 plazas de directivos docentes y de verdad que nos alegra mucho poder contribuir de manera cierta a que van a haber hechos de paz. Quiero reconocer que todo este proceso no había sido posible sin la mesa de conciliación de paz del acuerdo con en La Habana, porque eso es lo que ha permitido que haya una norma especial y que se tenga en cuenta un concurso totalmente especial para el Catatumbo y las zonas de conflicto. Norte de Santander inició este proceso y se extendió a todo Colombia para que se aplique también en otras zonas de violencia. Sí, vamos a trabajar muy duro para la reglamentación, para que se diga a ciencia cierta cuánto es la valoración de la experiencia, la situación de tener en cuenta que la gente sea del Catatumbo, tener en cuenta la entrevista de los docentes, es en esos dos meses. Y mientras el Ministerio de Educación acaba de publicar una resolución mediante la cual se le otorgan facultades al gobernador para que a través del Banco de la Excelencia pueda nombrar en provisionalidad a los docentes. Eso quiere decir que se superaría la contratación de docentes en el Catatumbo y es un buen avance que diríamos vamos camino a que en el próximo año ya estén oficializándose las plazas, porque el concurso tiene unos términos también de convocatoria y lo va a hacer la sala del servicio civil, es decir, esto no lo va a hacer en la región, ni va a ser potestad de los políticos ni nada por el estilo, tiene que ser a través de un criterio muy técnico. Sí, exactamente, esa es la resolución que estamos ya buscando que expida el Ministerio de Educación. Se hace a través del Banco de la Excelencia, se va a hacer por municipios y se va a valer el 50% la experiencia de los docentes y el 50% los títulos que tienen allí en la región.